Muy buenas, gente de YouTube. Estamos en un nuevo gameplay de Mogeko Castle, que creo que no he hecho gameplay desde hace mucho. Así que vamos con la parte 2. Continuar. Sí, estábamos en el almacén, según recuerdo. Aunque olvidé los controles. A ver, me muevo con las flechas, sí, eso es obvio. Y interactúo con silla. Esta carta ya la leímos. Y teníamos que avanzar por aquí. ¡Oh, Dios mío! Creo que le voy a subir el volumen porque lo escucho un poco bajo. Ya. Esta parte... es muy a lo Yume Nikki, aunque nunca he jugado a Yume Nikki, como sea. Vamos a guardar, porque creo que aquí se podía sacar otra cosa. Aquí están los moquecos asesinos. Y creo que me va con lag. Si se dan cuenta, este es el único Mogeko que está accesible como para poder tocarlo. Sí, si se lo preguntan, no puedo salir de esta sangre. Así que vamos a tocar a este Mogeko. Mogeko loco. Y no hablo. Ay, maldito lag. Ya. Morirás definitivamente, pero ¿desatarás su locura? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. El cuerpo de Yonaka fue engullido en la oscuridad. ¿Para qué he venido? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? Yo soy... Yonaka, vuélvete uno con la oscuridad del castillo Mogeko. Final malo 1, asimilación. Continuar. Y bueno, ahí está uno de los finales malos, podemos continuar. Y aquí vienen los Mogekos asesinos. Lo bueno de estos Mogekos es que no hacen nada, así que no me voy a asustar por eso. Demasiados Mogekos asesinos. O la puerta. Estoy algo perdida aquí. Creo que quiero llorar. Aquí. Por aquí. ¡Ah! Ahora escucho cosas también. Estoy tan mal. Te daré mi ayuda. Ok, no me acuerdo de la voz de los Mogekos. Ven por aquí. La voz ha venido de esa dirección. Podemos pasar por aquí tranquilamente. Estos Mogekos no nos harán nada, Oli. No puedes pasar, Moge. Ya no podemos pasar, así que... na, na, na. Hola, señorita. Bienvenida. ¿Ah? No tienes que temerme. No te atacaré. Yo prefiero más solo sentarme aquí y beber té, como ves. Y no te preocupes, los Mogekos no vendrán por aquí, ya que están comiendo. ¿Quién diablos eres? Yo, un Mogeko algo extraño, si puedes llamarme así. Es algo largo para un hombre. Yo...
por favor, toma asiento. Muñecos. Entonces, ¿deseas escapar del castillo? Sí. Ya veo. Bueno, sí, naturalmente. Entonces, tienes que aspirar a los pisos superiores. ¿Superiores? Sí, en este punto dudo mucho que seas capaz de salir por la puerta de entrada. Ahora que ha sido cerrada... Quizás te has dado cuenta, pero... Este no es un mundo normal. Es raro que un humano pueda entrar. Es un mundo solitario y desconocido, algo pasajero. De hecho, como todo, es prácticamente imaginario. Ese es el tipo de cosa que son los moguecos. Ah, sí, y me parece que llegaste en un tren. ¿Cómo lo sé? Las palabras viajan rápido en la red mogueco. Sí, y este tren es solo de ida. No serás capaz de tomarlo para regresar a tu mundo. Sin embargo, hay una puerta en lo más alto del castillo, la cual te llevará al mundo que desees. Hay otras maneras, pero son imposibles para un humano. Entonces, regresar por la puerta en lo más alto parece lo mejor. Bueno, ya verás a lo que me refiero. ¿No confías en mí? Perfectamente razonable, ya que yo también soy un mogueco. Supongo que les temes. Mis disculpas, están algo trastornados. ¿Algo? ¿Solo algo? Ok. Ellos hacen cosas espantosas cuando atrapan chicas lindas como tú. Ya lo he visto muchas veces. Es por eso que no quiero que tú termines de la misma forma. ¿Otros humanos han venido aquí? ¿Qué les pasó? ¿Realmente quieres saber? No, está bien. Sí, probablemente sea lo mejor. Ah, es verdad, te daré esto. Obtuviste cuchillo grande. Tómalo como defensa personal. ¿Para qué usaría esto? No es obvio, para apuñalar moguecos. A pesar de que hay muchos, no son muy fuertes. Y ese cuchillo es especial, puede matar moguecos de un golpe. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estás siendo tan amigable? Sí, esa es la pregunta. Solo es un capricho. Ahora vete, el tiempo se acaba. No dejes que los moguecos te atrapen. Skype suena, ¿por qué? Muy bien, ahora que estamos por aquí, sigue sonando el maldito Skype. Obtuviste prosciutto. Yay, prosciutto, estamos salvados. Me pregunto de qué son estos libros. ¿Pero qué rayos? ¿Qué? Yonaka lentamente devolvió el libro al estante. Se preguntarán por qué rayos devuelve los libros al estante. Pues obtuviste porno. Perfecto. Vamos a ver el porno. Siempre hay que ver todos los objetos. ¿Dónde está mi porno? Porno. Solo adultos. Porno, 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 porno. Necesitamos todo el porno posible. Sinceramente no sé para qué. Creo que 15 pornos ya es demasiado. Oh, una nota. Un poema escrito por Mogeko, algo extraño. Prosciutto versus panceta, choque de dioses. La radio de Mogeko, algo extraño. Está sonando una lección de cómo hablar. De
El diario de Mogeko algo extraño. Un montón de archivos de masturbación y movimientos de intestino. ¿Qué? Un recibo por comprar una revista porno. Estatua de tamaño vida de Kurotsuno. Hay quejas escritas en la estatua. Estúpida, estúpida Mogeko. Grr, pagarás por esto. Maldición. Cola y tequila. Mogeko algo extraño parece beber seguido. ¿Matar al Mogeko algo extraño? No. ¿Por qué razón no lo mataré? Lo sabrán en el capítulo final. Muajajajaja. Salgamos. ¡Hola, Mogecos! ¿Quitar a los Mogecos de en medio con el cuchillo? Sí. Mueran, malditos gatos amarillos. ¿Se puede correr aquí? Ah, cierto, sí. Veamos qué hay por acá. No parece haber nada. Está cerrado. Aquí no hay nada. Definitivamente el camino de la izquierda parece ser el mejor. Pinturas de Mogecos. Y supongo debemos ir por aquí. Mogeige. Estoy cansada. ¿Cuántas de estas cosas Mogeko hay aquí? ¿Puedo ir por aquí para llegar al segundo piso? ¿Subir de verdad me ayudará a volver? Si lo que el Mogeko algo extraño dijo es verdad, pero entonces... pudo haberme engañado. Si no puedo volver... ¡Ah! No pensaré en eso. Debo concentrarme en escapar. Sí, todo esto ha sido una serie de sucesos muy irreales hasta ahora. La forma de volver podría ser igual. Y yo simplemente no puedo tirar la toalla, ¿cierto? Mogeye. ¡Huye! Piso 2. Pan, arroz, prosciutto. El clima es bueno hoy, ¿verdad, hermano? Sí, tienes razón. Hay que hacer nuestra tarea cuando lleguemos a casa. Sí. Hermano, ¿qué pasa? Oh, perdón, no pasa nada. ¿En serio? En serio. Bueno, Yonaka, ¿quieres algo de comer? Te compraré un helado. ¿Eh? ¿De verdad? Sí. ¡Viva! Helados gratis. Okay. Un piso de color algo extraño. Aún estoy dentro, ¿cierto? Bueno, eso no importa. ¿De verdad que estaba siendo arrinconada ahí atrás? Sabía que era un engaño. Soy tan estúpida. Hermano, ¿qué debería hacer? Siento que mientras más avanzo, más me alejo del camino correcto. Y vamos a guardar, ¿por qué? Porque se me da la gana. Ya, continuamos. Camino rojo. Na, 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 na. Sangre, nada malo puede pasar. Oli. Parece muerto. Ok. Na 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 na.
¡Un mogeco! ¡Hola! Bueno, tiempo para una pregunta. Puedes comer panecillos o pudín de pan, pero ¿qué pan no puedes comer? Como si supiera. Espera, ¿qué? What the fuck? Okay. Me largo. Esto me da mala espina. Hola. ¿Lo sabes? ¿Qué también saben los pimientos de Chile? No sé. Hola. Sorprendida no es nada. Y ahora no parece que para que me devuelvo, no sé a dónde ir. Déjame solo, quiero morir. Okay, muere. Los escucho. Escucho los gritos del alma. ¿Qué? ¿Eh? Lo mismo digo. ¿Qué? Na 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 na. Estas pinturas son tan perturbadoras. Cosas estúpidas. Para nada. ¿Quién? ¿De dónde ha venido eso? Estoy justo aquí. No puedes correr de mí. Oh, eso sonó genial. ¡Yau! Oye, ¿qué? Espera. No me van a atrapar. Ni siquiera porque en esta habitación hay lag. Me van a atrapar. Gatos del demonio. Bueno, el lag creo que me ayudará a pensar por dónde huir. ¡Ah, que me atoro! ¡Spawnean más gatos! Por ahí no es. Estoy segura de que por ahí no es. Y por aquí tampoco, hay moguecos locos, no creo estar tan loca como para entrar por ahí. ¡Ah, el prosciutto me tienta! ¿O tuviste prosciutto? Sí, 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 soy feliz, tengo prosciutto. No sé por qué creo que por ahí no es. El prosciutto era una trampa. Ay no, que esto es un camino que sigue en círculos. Recto, 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 recto. Algo me dice que es recto. Si era por la puerta de abajo me suicido. Tiene que ser por una puerta de arriba, así que voy a correr rápido.
Bien, alcancé a llegar gracias al lag. Jonathan cerró la puerta con seguro. ¡Oye, abre! ¿Piensas que puedes escapar de mí? ¡Abre! Te haré cosas que no imaginas si no abres la puerta o si la abres también. ¡Maldición! No diré esa palabra. Me dieron ganas de hacerlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Sal ya de ahí! ¡Te cogeré hasta que no puedas pararte! ¡Qué demonios este juego! Ya puedo moverme. ¡Hola! Ok. ¡Hola! ¿Qué demonio en la barra de texto? Ok, bugazo. ¡Paren los golpes! ¡Quietos ahí afuera! Mira tu prosciutto si no te da problemas. Veremos qué hay en la caja. Esta caja de cartón huele a carne podrida. ¿No la puedo abrir? Quiero abrir esa caja. Ok. Hola, Mobeko. Yumi, prosciutto, alabado sea el prosciutto. Quitarle el prosciutto, sí. Obtuviste prosciutto. ¿Por qué hiciste eso? ¡Devuélvelo! Mío. Un bote de basura lleno de vómito. Obtuviste basura. Tenemos basura. Esta parte es hermosa. Hay que guardar. Vamos, vamos. Esto es una osaripam. Ok. Una osaripam. Creo que en alguna parte de aquí podríamos ver un... una especie de final alterno. Creo que era aquí. O sea, no final alterno, sino como uno de los finales malos. Bueno, aquí no es, pero tengo prosciutto. O quizás sí es. ¡Mamá! ¡Ay, qué lindo! Una larva. Pinche larva de los cojones. Guardemos por si acaso, porque sé que hay un final. O sea, no final, uno de los finales malos. ¡Ah, final! Hay un final malo por aquí. Sé que estoy casi segura de eso. ¿Kurotsuno? ¿Dónde se me pudo caer? No tengo ni idea. No nos vamos a meter con Kurotsuno. Porque hay un Mogeko aquí. El prosciutto es tan bueno, hace a mi cerebro volverse como el jamón. Pero como tanto en las meriendas que me dan ganas de vomitar. ¿Podrías solo parar? No, gracias. Pues sigue comiendo prosciutto y sé feliz. Sí, es aquí. Aquí es. Ok. Incontables larvas Mogeko rodearon a Yonaka. Los Mogekos nacen de huevos. Los Mogekos salen. Ellos salen de los huevos. Los huevos. Ok. Oye, ¿lo viste? Sí, lo hice, hombre.
Me preguntaba por qué hay tantos moguecos. No sé quién era el que hablaba, pero pues ya que... Es algo chistoso. Algo aterrador, hombre. Jejeje. Final malo 2. Insectos. Esa imagen de miniatura de abajo. ¡Oh, Dios mío! Yonaka. Ay, sí, continuar. Aquí está cerrado. ¿Y cómo lo sé? Porque ya les dije que jugué esta parte. Así que vamos a ir para acá arriba y encontraremos lo más hermoso del universo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, buen día! ¿Buen día? Son un grupo muy ruidoso, ¿verdad? No tienen decencia, digo yo. Es por eso que los odio tanto, porque deben estar en el mismo piso, juro que... Oh, perdone mi descortesía, soy el hada del prosciutto. Ah, es otro raro. He escuchado de ti, la razón, eres el tema favorito de este castillo. Pero si apenas llegué aquí. Vaya, ¿aún no sabes qué tipo de lugar es el castillo Mogeko? Quiero morir. Seguramente estás comenzando a entender el castillo, ¿verdad, querida? Aunque es una pena que terminaras en un lugar así. Vaya, qué aprieto. Desearía poder ayudar, sí. Ah, ya sé, te daré esto. Obtuviste una llave. ¿Una llave? Podría serte de utilidad. Ahora deberías irte, querida. Apresúrate. Muy bien, pero antes de irme quiero mi prosciutto. ¿Por qué no puedo atravesar las flores? Yo quería mi prosciutto. Esta hada del prosciutto también la podemos matar, pero no la mataré. ¿Y por qué razón? Lo sabrán en el último episodio, muajajaja. Guardamos, ¿por qué razón? Porque es una nueva área, así que... Pues eso. Ay, qué lindo soundtrack de piano. Oh, ¿y se acabó el soundtrack de piano? Ah, no, ahora está más bajo. ¿Tuviste prosciutto? Ok, este está en silencio. El yogur congelado es delicioso, lo digo en serio. Oh, Dios mío, uno que no le gusta el prosciutto, mátenlo. Continuar el siguiente piso. No sé por qué le quiero poner que no. Ok, no pasa nada raro, pues entonces continuamos. ¿Cómo que no? Déjame continuar. Ah, ya. Se fue, Mogue. Mogue, sí. A este paso, todo será justo como Mogue tal lo planeó. Mogue, jejeje. Ok. Piso 3. Aquí viene el Mogeko defectuoso. Mogeko defectuoso. Hermano, ¿a dónde has ido? Ya han pasado días. Estoy preocupada por ti. Si te involucraste en algún incidente. ¿Qué puedo hacer? Hermano,
Ok. ¿Qué hay por aquí? Déjame hablarte. Mi amigo murió de fiebre de heno. Ay, pobrecillo. Ok. Es una transmisión del anime Ice Scream. ¿Ese anime existe? ¿Es imágenes de algo? ¿Por qué? Porque me interesa saberlo. Dios mío, qué hermoso. No más, Mogetan morirá. No voy a hablar con todos esos moguecos. Todos están muriendo, así que ¿para qué? ¡Ojo! Bonita forma para despedir el gameplay. Vamos a guardar aquí. Ah, ok. Esto va a ser hermoso. Les voy a mostrar algo. ¿Recuerdan esta... ¿cómo es que se llama? ¿Credencial de estudiante? Fíjense bien. Dice estudiante femenina. Credencial de estudiante. Ok. ¿Dormirás conmigo? ¿Dormir con el mogueco? Sí. Yunaka pasó una noche dulce con el mogueco. Y pues fíjense ahora, en objeto, objeto clave, credencial de estudiante, es una mujer. ¿Por qué? Porque ya... oh, Dios mío, oh, Dios mío. Yunaka, ¿qué has hecho? Yunaka. Oh, Dios mío, porno. Muy bien. Y después de habernos desvirginizado y haber obtenido suficiente porno para la semana, aquí despedimos el gameplay. Nos vemos en una siguiente edición de Mogeko Castle. Adiós. ¿Por qué pinches rayos sigo grabando mi escritorio cuando despido los gameplay? Ay, adiós.